María Brito, procuradora de Medio Ambiente, con quien vamos a hablar acerca del tema de medio ambiente, ¿verdad? Contaminación sónica en medio de la covidianidad, se llama la entrevista. Buenos días, María. Buen día, querida magistrada María. Sí, muy buenos días a Francia, Amado, a Carolina, a Yerjan y también a los camarógrafos y del mismo modo a toda la radio y teleaudiencia que en este momento sintoniza. Sí, sí, gracias María. Mira, en este programa se reciben llamadas telefónicas diario con relación al tema de la contaminación sónica. La pregunta es, ¿cómo está enfrentando el tema la Procuraduría de Medio Ambiente? Bien, por atribución que nos ha dado la Constitución de la República Dominicana, donde expresa que todos los organismos del Estado Dominicano deben trabajar para lo que es la mitigación de los delitos ambientales, pero también para lo que es la prevención de aquellos hechos que puedan llegar a dañar el ambiente y los recursos naturales. Nosotros, a raíz de lo que ha sido la situación de la pandemia, en principio, en los primeros 6 meses, hubo una reducción de los delitos ambientales en lo concerniente a la contaminación sónica, porque al estar cerrados los establecimientos comerciales que funcionan en horarios nocturnos, disminuyó grandemente la cantidad de denuncias. A partir de ese momento, las denuncias empezaron a ser desde los hogares. O sea, personas que las bocinas que tenían en los negocios y los freezers, entonces lo trasladaron a las marquesinas de lugares residenciales en virtud de que con esto ellos evadían la persecución tanto de la policía como de los demás organismos investigativos del Estado. Sí, eso fue así. Entonces todavía en el día de hoy, creativo dominicano. La situación continúa de igual modo. Nosotros, por ejemplo, hacíamos cualquier tipo de operativo y nos encontrábamos con que en la mayoría de los sectores populares, en las comunidades campesinas, grandes fiestas, pero en este caso o enfrente de una casa o en el patio de una casa. 2 o 3 freezer, neverita de playa y muchas cervezas. Pero recientemente la situación ha agravado un poquito y es en razón de que en diferentes localidades, sobre todo en los municipios, ya se están realizando fiestas en la calle. Por ejemplo, hacen como una especie de será de invitaciones a través de las redes sociales. Un teteo. Sí, entonces convocan a personas que tienen equipo de música en los vehículos, lo cual está prohibido por la ley 9019, que incluso lo sanciona con un mínimo de 50,000 pesos de multa, por el hecho de en los vehículos contener esa gran cantidad de música que distorsiona grandemente la paz social y la tranquilidad ciudadana. En este sentido, el Departamento Antirruido de la Policía estuvo trabajando recientemente, haciendo muchos sometimientos, agarrándolo en flagrante delito, en algunas situaciones sometiendo los casos ante la Procuraduría General de Medio Ambiente. Pero también las personas han empezado a colocar las denuncias nuevamente. O sea, ese periodo donde las denuncias fueron un poco más, más tranquilas, menos cantidad de denuncias, ya de nuevo han incrementado las denuncias. Entonces nosotros ahora estamos trabajando los casos, como siempre, haciendo la labor de investigación. La labor de investigación consiste en hacer un chequeo de manera investigativa. O sea, verificar los hechos, la verificación de los hechos, la comprobación de que la denuncia ciertamente se corresponde con la realidad. Y a partir de esto, entonces nosotros les enviamos a la persona una notificación o una cita. Cuando ellos van a esta cita, se le atiende, se le da una charla, se le notifican unos documentos, cuyos documentos son los que nos sirven para ir donde el juez y poder solicitar una orden, sea de incautación, sea de allanamiento o sea de arresto. María, usted ha planteado la realidad que nosotros conocemos porque vemos a diario las denuncias acá y además estamos en las calles y sabemos que eso es lo que se dio a raíz del COVID. Lo que nos preocupa es que vemos, no sabemos si es desinformación de los ciudadanos, de los franco-macorizanos, nordestanos, ¿o hay un problema en lo que tiene que ver con el recibimiento de las denuncias, localizar a la persona o ubicar al departamento, usted que los representa,
para que haya esa conexión ciudadano-medio ambiente en lo que tiene que ver con el ruido. La gente se desorienta, se desespera cuando tiene estas situaciones en su sector, en su comunidad, y no encuentra la forma de cómo hacer que se le solucione o cómo llevar la denuncia al departamento y que se le dé respuesta. Entendemos que ahí es que está la debilidad de ustedes como institución o como departamento de medio ambiente y el ciudadano. No se ha podido como conectar esa parte de recibir las respuestas de ustedes o la gente no sabe encontrar lo que es lo que pasa. Bien, Carolina, fíjate, nosotros, la ley 9019 da directamente atribución a la Procuraduría de Medio Ambiente para perseguir lo que es el delito de ambiental de contaminación sónica. Pero este delito va conexo con otros tipos de delitos, por ejemplo, como es el caso de en estos momentos de la violación al distanciamiento social, de la violación a los decretos del estado de emergencia, de por ejemplo la venta y consumo en la persona de personas menores de edad, también la presencia de armas de fuego conjuntamente con esos delitos y otro tipo de sustancias también no permitidas. Y también el asunto del horario de cierre de negocios. Ustedes saben, por ejemplo, que lo principal que la gente, por ejemplo, nos dice a nosotros, bueno, pero si por lo menos a las 10 de la noche o a las 11 se puede descansar, no hay problema. Pero ¿qué ocurre? Que cuando estos establecimientos, lo que recientemente está ocurriendo de la fiesta que hacen en frente de algunos negocios, trasciende lo que es el límite de horario, ahí es que viene la parte donde el problema del ruido se hace crónico. Nosotros, Procuraduría de Medio Ambiente, entendemos que es un trabajo que debe realizarse de manera multisectorial, o sea, con una coordinación entre todas las instituciones involucradas. Pero también nosotros debemos decir que nosotros no tenemos un equipo operativo, sino que nosotros dependemos del Departamento Antirruido de la Policía Nacional. Por eso le decía que el Departamento Antirruido, a través de las llamadas que se realizan al cuartel, es quien de manera preventiva puede salir a contrarrestar lo que es el delito flagrante. Porque nosotros propiamente también estamos limitados al toque de queda. Por ejemplo, yo no salgo de mi casa a partir de que se inicia la hora del toque de queda. Sí. Entonces, nosotros decimos que tan pronto se controla el horario, o sea, hay una restricción, hay un control absoluto, o por lo menos mayoritariamente de lo que es que se cumpla el toque de queda, nosotros tendríamos menos denuncias de ruido. Magistrada, pero con relación a eso, hemos tenido denuncias acá en este programa de centros que siguen funcionando después del cierre. Por ejemplo, aquí se supone que tienen que cerrar a las 10 de la noche y hay negocios que nos dicen que llegan hasta ahora de la madrugada, incluso como se dio el caso en Guaraguao, ¿verdad? Donde había un centro que estaba, hubo una balacera porque el centro estaba funcionando pasada las 2 de la mañana. ¿Qué se está haciendo con respecto a esto? No, por eso le explicaba que realmente el tema de Procuraduría de Medio Ambiente es el delito de ruido. Ruido innecesario. Correcto. Por eso le decía que al mismo tiempo eso no nos desvincula totalmente, porque lo que debe ocurrir es que todas las instituciones del Estado trabajen de una forma unificada con fin de cuando se va a combatir el delito, que se incluya todo, porque realmente lo que yo le explicaba. Si ese establecimiento hubiese estado cerrado a la hora que establecía la ley y establece el decreto presidencial, obviamente nada de lo demás hubiese ocurrido. Mira, claro. Yo escuchándote, María, pero creo que hay que poner en contexto. Se cuenta con peritos y equipos para determinar los decibeles por la Procuraduría. Los decibelímetros. Ajá. Se cuenta con este equipo, aunque dijiste que no contaba con... Con el equipo operativo, que dependía directamente de la Policía Nacional. Del Departamento Antirruido. Y a la misma vez te pregunto, porque yo sí he reconocido que tú has tenido, ha obrado, conforme a tu investidura y a los sometimientos que has tenido, hay procesos en contra de personas que se han encontrado vinculados a la alteración del medio ambiente en cuanto a ruido. Y sé que ha llevado procesos, condenada y ha recibido condena a esa persona. Que es lo que verdaderamente a ti te compete. Sí. A menos que se llegan, ¿cuántos son los sometidos y cuántos se han llegado a acuerdos y pago de multas? ¿Tú tienes más o menos ese dato?
Bien, nosotros debemos decirte que tanto el departamento, o sea, la Dirección Provincial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tienen técnicos, que son los técnicos de gestión ambiental, los cuales son los que le corresponde levantar las inspecciones con referente a los ruidos. Ellos tienen sus equipos, pero también la Procuraduría de Medio Ambiente tiene un equipo, un sonómetro nuevo. Con eso es que nosotros nos hacemos acompañar de los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y ellos son los que dan, los que certifican cuál es la medición que se puede establecer en el negocio. Nosotros... No, continúe. Me preguntaba sobre la cantidad de casos que se someten de ruido. De un 100% de casos que se someten, el 70% son casos por contaminación sónica. De esos casos, de ese 70%, diríamos que el 65% se realizan conciliaciones. Pero recientemente las instrucciones que ha dado tanto la magistrada Miriam Germán Brito como la magistrada Jenny Berenice, a través de nuestro titular, que es el magistrado Francisco Contreras, han establecido que como norma que a todos los casos de reincidencia de delitos graves, de tanto de sónica como de cualquier otro delito, se le procese judicialmente. Es decir, que no se concilie. Que no se concilie, sino que se le lleve a medida de coerción. Cuando es la segunda vez. Tan pronto hay reincidencia, porque recuérdate que hay un asunto de reiteración y hay un asunto de reincidencia. Sí. Cuando hay reincidencia, ya dicen que lo que el protocolo es que se establece, que se le solicita la medida de coerción. Bien, tenemos una pregunta. Tenemos varias preguntas. Favor, quiero darle prioridad a esta porque, repito, no sentí tal vez la respuesta y el amigo televidente también la hace, María. Dice él, ¿hay algún número de teléfono donde las personas puedan denunciar la contaminación sónica? En ese mismo sentido, agrego a la pregunta, en las noches, que generalmente se dan estos escándalos, ¿a quién llamamos? No hay forma de comunicarse con la Policía Nacional. Yo en un día, en varias ocasiones, pero una vez, marqué alrededor de 15 o 20 veces a la policía por el tema de la contaminación sónica. Entonces, ustedes como medio ambiente, ¿hay a quién llamar en las noches? Hay que señalar algo. Ellos no son medio ambiente. O sea, perdón, el departamento que tiene... Ellos son procurador de medio en temas medioambientales. Es decir, hay un fiscal especializado que instruye, investiga e instruye y somete a los infractores del medio ambiente, que los inspectores de medio ambiente hacen levantamiento por depredación o lo que vamos sea. Vamos a esperar la respuesta de la En ese sentido, gracias por la aclaración. Sí, se me fue. Entonces, no en ese sentido, a los inspectores de ustedes, ¿cómo localizarlo en las noches? Que es donde más se da. Y ahí mismo agrega la pregunta el ciudadano. Dice... Si un ciudadano contamina desde su vehículo estacionado en la calle frente a una residencia, ¿se puede denunciar? Esas dos preguntitas, respóndela. Si la persona que sea víctima de un delito de medio ambiente, tanto de ruido como de cualquier otro, puede pasar por la calle Capotillo número 2. Y el teléfono de nosotros para el día, porque en hora de la noche nosotros no tenemos servicio. Nosotros trabajamos en hora de la noche solamente cuando planificamos de antemano un operativo de investigación, como le decía, que ahí es que nos hacemos acompañar de un técnico. O sea, le solicitamos al director provincial de medio ambiente que nos designe un técnico para ese trabajo. Pero nosotros no tenemos equipo para trabajar en horas de la noche. Yo estaba buscando un teléfono de flota que tiene el cuartel, porque en muchas ocasiones las personas me llaman a mí o nos llaman a cualquiera de los del equipo y tenemos entonces nosotros que también llamar al departamento antirruido, que es el departamento que debe salir y corregir lo que es el delito flagrante. Ahora, si la persona es reiterativo el hecho de la contaminación a través de un vehículo que está siendo colocado en un lugar, pasa durante el horario del día o nos llama al 244, al 809-244-0945. En el día, porque en la noche no está bien. Exacto, entonces nosotros le tomamos la denuncia. 809-244-0945. Hay una pregunta parecida. Hay un amable televidente que pregunta. Pregúntame a la magistrada que lo siguiente. ¿A partir de qué cantidad de veces la recurrencia se convierte en reincidencia? Bueno, como saben ustedes, los abogados, tanto el magistrado Amado, que yo le sigo llamando magistrado. Explíquenlo usted, magistrada. Se trata de por la cantidad de veces que la recurrencia tenga para convertirse en reincidencia.
La residencia se trata, por ejemplo, en el hecho, como decía Francis, nosotros tenemos varios establecimientos comerciales de aquí de la provincia, tanto de aquí como de Hermanas Mirabal, en las cuales se han sometido a la justicia, han sido condenados. Luego en apelación ha sido ratificada la sentencia y ese caso es definitivo. En ese caso estamos hablando de una reincidencia. La reiteración es una persona que varias veces se le ha citado, que varias veces se le ha incautado, siempre se han hecho acuerdos, pero no hay una sentencia definitiva. Ahí está. Mira, Tenemos muchas preguntas. Muchas. Ok, pues vamos con las preguntas de la tabla, que son las preguntas de nuestro... De los ciudadanos. Adelante. Vamos allá, muchachos, a leer específicamente las que tienen que ver con nuestra invitada, señora María. Dice Ángela de la urbanización Jennifer, buenos días, Dios le bendiga. No solamente en los barrios populares se está dando esa situación. En la urbanización Jennifer no cesa la contaminación sónica. A menudo somos víctimas de este mal, ya que los fines de semana, por no decir a diario, no podemos disfrutar de una buena película en casa, en familia, debido al ruido de la música muy alta. Tampoco hay solidaridad con las personas que padecemos algún tipo de condición médica. Le pedimos que por favor tomen medidas. También facilitar el número de medio ambiente, donde debemos de llamar. Repita, por favor, María. 809-244-0945 es el número. Dice, y pasar en horario del día de, okay, 8 a 4:30 a poner la denuncia. Repita la dirección, por favor. Calle Capotillo, número 2. Seguimos. Detrás del cuartel de la Policía Nacional. Bueno, muy bien, seguimos. Una pregunta. Hay algo que a mí me está preocupando, María. Justamente al lado de su procuraduría están instalando un negocio que parece ser que es de comida y cerveza. Ella sabe. Ella dice al lado, en la esquina, detrás de la policía. ¿Y qué tiene? No se puede. Es que no debiera permitirse detrás de la policía negocio de venta abierto. Porque ahorita, ok, si es un restaurante... con cordura. No, pero es que hay un... Aquí lo que falta es regulación. Pero vamos a ver qué dice María, Amado y Francis. Porque María. Tampoco podemos adelantar. No, eso ni siquiera se sabe lo que van a hacer. Eso es un cervecero. Pues yo le dijeron. Bueno, los reglamentos que ha emitido el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales establecen cuál es la distancia y cada tipo de negocio con relación a lo que es un cuartel de la Policía Nacional. Claro. Entonces, primero hay que dejar que se ponga, se establezca el negocio y ver si realmente es uno de aquellos. ¿Sabes cuál es, qué es lo que dice la ley 176? Mucha. Que toda empresa o apertura de negocio o actividad comercial en el municipio debe pasar por el sedazo del ayuntamiento, que es el que planifica en el orden municipal, pero que aquí no hay. Aquí, bueno, todo el que tiene 2 pesos quiere poner un cervecentro. Pero también, Francia, ahí habría que comprobar cuál es el permiso de uso de suelo que ha dado el ayuntamiento. Bueno, eso es bueno. Vamos a continuar, María, con muchos ciudadanos que tienen inquietudes. Adelante. Carlos González, del sector Santa Ana, dice, buenos días, equipo. Pregúntele a María Brito, ¿qué vamos a hacer con el barrio Azul? Que no se duerme con esa música hasta las 3 de la mañana y nadie hace nada, dice ella. Le dice Carlos, presidente de la Junta, dice él, la policía son los que menos hacen, dice Carlos. ¿Cómo hacemos, María? Nos responde rapidito para que puedas... Bien, y como le decía en preguntas anteriores, con lo que respecta a cuando hay un establecimiento que está violando lo que es el horario del toque de queda, básicamente la Policía Nacional, y si es un establecimiento que distribuye, expende bebidas alcohólicas, directamente es el COBA. Pero esto no escapa a que también las instituciones podamos coordinar y podamos hacer un trabajo que pueda mejorar la salud y el ambiente. A propósito del COBA, renunció el director porque lo desautorizaron cuando fue a cerrar un restaurante. Es una discoteca. Una vaina de un jorocón del gobierno. Pero, bueno, vamos por buen camino. Seguimos, sí, pues, vamos a aprovechar. Seguimos, muchachos. Tony dice, está bien los de las multas por el ruido que causan, pero deben devolver la bocina. Y no siempre es así, dice él. Y se quedan con ella, dice él. Para que no vuelvan a hacer ruido. A partir de las incautaciones que se han hecho luego de la pandemia, todas las personas que no son reincidentes, que no tienen un proceso judicial, o sea, una solicitud de medida de coerción,
se le hacen acuerdos y se le devuelven en totalidad o en parte los equipos. No se están reteniendo. Mari Cabral dice, de la urbanización Brugal, dice, buenos días. Después del estado de emergencia en la policía no cogen el teléfono. A ninguna hora, eso es cierto. Yo me cansé, señores, no fue un día de llamar en propio estado de emergencia. Yo no sé qué pasó con la policía en el tiempo de pandemia. Pero esa parte usted no sí, tiene que ver. También la persona tiene la opción del 911. El 911 te manda a la policía que llame. Gustavo Adolfo, porque ellos no tienen como jurisdicción para transferir o recibir ese tipo de denuncias. ¿Puede hacer el 911 en una emergencia? Todavía aquí no, como lo que me dijeron como que no estaba conectado o algo así, porque llega a Santiago la llamada. Mira. Gustavo Adolfo dice, buenos días. Algunos agentes policiales le quitan la bocina a los carros circulando en las vías, aún teniéndolas apagadas. ¿Es válida la práctica? Bueno, lo que la ley sanciona es la contaminación sónica, o sea, la música alta. Pero también nosotros debemos educar en el sentido de que generalmente apagan la música ya cuando ven que la policía está ya en la persecución. ¿Se puede hacer la práctica? Sería la pregunta. ¿La pueden incautar las bocinas aún estando apagadas? No, yo entiendo que no, que debe haber una medición. Pero la ley 9019 dice que realmente la música que el vehículo debe tener es la que trae de fábrica. Ok. Rafi dice, buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cuál es el teléfono de antirruido? Porque se llama la policía y te dice que te mandan una patrulla y nunca llegan. Llamas al 911 y dice que en San Francisco de Macorís no hay departamento antirruido, que ellos no pueden llamar. Por favor, ayúdenos. Es terrible eso. Sí, realmente nosotros sí, la Policía Nacional sí tiene un departamento antirruido. Aquí en San Francisco de Macorís. Yo puedo. Anoten ahí el equipo de producción para que entrevistemos a la policía a ver si hay eso realmente. Es terrible, aquí, o sea, yo sé. Y que nos den algún tipo de información, sí, al respecto. Le voy a dar el teléfono del coronel del departamento antirruido. Vamos a ver. ¿Cómo se llama ese coronel? 809. Sí, sí. Bueno. 297. Sí. 2572. Esa es la flota del coronel del departamento antiguo. Vamos a publicarlo de vez en cuando, Yerjan, para que la gente, ya que no contestan en ningún lado, podamos llamarlo a él directamente. Claro. No. María, dice Melina, de los maestros, muchacho. Melina dice, buen día para todos. Magistrada, dese la vuelta por los maestros, con la música, por todo alrededor de mi casa. ¿Dónde estará su casa? Vaya por los maestros, magistrada. Que pase por allá a poner la denuncia. Y ahora debo decirle, la nueva gestión del Ministerio Público ha designado más procuradores ambientales. O sea, ya no estamos solos, tenemos un equipo más amplio. ¿Cuánto hay ahora? Ahora somos cuatro. Está la magistrada Zoila para la provincia de Hermanas Mirabal. Está el magistrado Eduardo Lora, que comenzó muy activo. Se están haciendo muchos allanamientos en lo que es la persecución de los delitos de corte de árboles. Y el magistrado Simeón Reyes, conjuntamente con nosotros, que somos los que formamos los equipos, y dos abogados ayudantes. Giovanni, muy bien, qué bueno. Mire, muchachos, a producción, por favor, que nos permitan, porque es un tema que la gente tiene mucha necesidad de información y muchas denuncias, y tenemos que aprovechar a María. Tony dice ya que, él dice Tony que es mentira, que a él le quitaron un chuchero y nunca lo volvió a conseguir. Tony está preocupado por la incautación. Dice a Francis, parece que le enviaron este mensaje. Buen día, preguntarle a María qué va a pasar con los negocios del Capacito. Recuerden que tuve que dejar mi casa y rentarla por el escándalo. El Capacito, eso es... Sí, eso de es locos. El caso de los dos negocios que están frente a frente. Uh-huh. Hasta ahora no hemos tenido denuncia de que estén nuevamente contaminando. Pues la van a tener. Era que la gente no encontraba seguro dónde llamar. Ahora no, la van a sino tener. Uno desubicado. Sí. La ciudadanía. Yerjan, dice el ingeniero Darío Guzmán. Buenos días. No estoy de acuerdo con la magistrada de que hay que esperar que pongan el negocio para ver qué es. Se debe de decir qué tipo de negocio para saber si se puede establecer en esta zona. Después de puesto, nadie los cierra por el amiguismo, dice el ingeniero. Bueno. Melina de los maestros dice, ¿y qué red querés dar el número? Bueno, será el número. Sí. Amado, si me permite, me gustaría que sigamos enfocados, o sea, ya en la parte final, que María continúe orientando sobre cómo poner la denuncia, teléfono, dirección, cómo es el procedimiento a los ciudadanos. O sea, yo tengo un vecino, por cierto. Un vecino que en horas de la madrugada, qué sé yo, bueno, 11, 12 y a veces hasta la 1 de la mañana, que parece que tiene un estudio
cerca de la casa y usted oye esa parte de cuando están trabajando y un musicón, una cuestión. ¿Qué yo debo hacer como ciudadano? Presentarse a la Procuraduría de Medio Ambiente, que está ubicada en la Capotillo número 2, y ahí le van a tomar la denuncia. Inmediatamente nosotros tenemos que hacer la labor de investigar si es cierto o no. Pero yo no puedo llamar, Mani. También puede llamar. ¿A cuál es el número? Al 809-244-0945. Ah, mira esta preguntita importantísima. Dice José Luis, buenos días. ¿Y el ruido de los motores que le rompen el tímpano del oído al que pasa cerca? ¿Y los delivery? ¿La bocina de los delivery es acelerar el motor? Bueno, nosotros le hacemos una exhortación a las personas a que traten de comportarse de una forma que no trascienda la tranquilidad de los demás. Y decirle que el ruido le hace daño al propio que lo produce. O sea, de manera preventiva que tratemos de controlar eso. Y más adelante nosotros... Yo no entiendo. 809-244-0945 es el número de Medio Ambiente. Llamen ahí. Vamos a ver el llamado, que yo lo archive. Yo envié una foto que Carolina se encargó de borrar. De archivar. Ya, vamos, ahí está. Pongámoslo, muchachos. Yo no entiendo cómo la gente puede soportar ese nivel, esa calidad de ruido que hay en ese vehículo. Pero hay otro, miren el otro. ¿Y lo que vale eso? Eso vale una millonada. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente. El Ministerio Público nunca ha querido o nunca se ha interesado de manera real por un proceso de unas políticas de persecución penal. Nunca la hemos, incluso en una ocasión estuvimos trabajando con relación a eso, pero no sé quién desde el Palacio Nacional se interpuso para que el asunto no se concluyera y se terminó ahí el asunto de las políticas de persecución. ¿Por qué? Porque lo que hay es que perseguir la raíz, María. Por ejemplo, todo el mundo sabe dónde fabrican y dónde instalan esos bocinones. Exacto, ahí está el kit del asunto, ahí está el problema, el meollo. Porque es un tema de política de persecución, María. O sea, ¿quiénes la instalan? Bueno, allí en la... No es más fácil ir a los cinco negocios que hay ahí que salir atrás de todos los vehículos. Vamos a cerrarlo. María. Y se acabó. Atento a macho, como dice el refrán. Porque no hay de otra. Aquí la gente no entiende. Mire, este es un país donde el dominicano no entiende si no es por la mala. El dominicano es un burro cerrero que hay que darle palo para que entienda. Magistrado, para eso, doctor Amado, debemos contar con la anuencia del Congreso de la República, porque la ley que tenemos es la que podemos aplicar y no sanciona la venta de los equipos. No, claro. Con respecto a los lugares que instalan, nosotros sí hemos sostenido reuniones con ellos, hemos hecho notificación y también hemos pasado a hacerle inspecciones, pero es con relación a que no prueben los equipos que venden, que no lo prueben en el lugar porque afectan el entorno, que no prueben esa música. Pero no la instalación. Pero la instalación la ley no la prohíbe ni la venta tampoco. Pues entonces está contradictorio. Por eso le decía que ahí necesitamos la ayuda del Congreso. En la carretera de Las Cejas, yo me imagino que usted tiene la información, ahí se plantan ellos con todos sus bocinones y sus vehículos. Es bien fuerte. Yo pienso que hay que buscarle una solución, porque nosotros somos un país de gente muy desenfrenado. Aquí. Si ustedes observan, doctor Amado, yo incluso ayer veía una promoción de una marca de alcohol o de licor, que precisamente la promoción es bocinones. Entonces sí. Yo digo, pero si lo que le estamos diciendo es que la ley prohíbe que usted tenga en sus vehículos, y la propia promoción de las compañías, lo que dicen es que eso es lo que está... Pero ustedes deben de entonces llamar a esa compañía, y advertirles que no pueden promover esto. Un problema sistémico. La doble moral que hay en este país. Un problema sistémico. No hay vigilancia, no hay prevención, no hay niveles de consecuencias. Aquí no hay nada. Sí, nosotros tenemos una camioneta. Una sola, para los cuatro fiscales. Entonces, ¿cómo hacen cuando tienen que salir todos juntos? No, nosotros hacemos una programación para que coincida, que cada quien que vaya a dirigir un equipo, porque recuérdese que además de la camioneta, en los equipos de trabajo nos acompaña el Ministerio de Medio Ambiente o la Policía Nacional. Cuando comenzó Medio Ambiente aquí era yo solo. María. Era procurador de Medio Ambiente, procurador de NNA y procurador ordinario. Mire, de las Guaranas nos dicen, María, que por favor, los negocios clandestinos hasta las 5 de la mañana. Ustedes tienen mucho trabajo. Tenemos mucho trabajo. ¿Qué puede usted decirle a las Guaranas? Que tienen que ir y presentar la denuncia. Okay. Porque de hecho, ser clandestino, si las personas no nos aportan los datos, es difícil nosotros
establecer en qué lugar está ocurriendo. Porque cuando el comercio está totalmente abierto en horas de la noche, se hacen operativos donde uno supervisa e inspecciona. Pero este no es el caso. Bueno, agradecemos infinitamente a la magistrada Juana María Brito haber estado con nosotros y dar respuesta a todas estas interrogantes, sobre todo de nuestros amigos televidentes y de nosotros mismos. Así que gracias, María Brito, por todo, ¿verdad? Gracias a todo el equipo de mañana. Por venir y someterte. Por permitirnos esta labor preventiva. Ay, Dios mío. Mira, siempre que tú necesites algún tipo de información, difundirla, nosotros estamos a la orden. Sí. Porque este es un tema que nos preocupa y también nos hemos dado cuenta que es un tema que le preocupa a mucha gente por la cantidad de llamadas que nos hacen diario sobre el tema de la contaminación sónica. Así que ya tú sabes. Gracias, muchas gracias, María. Nosotros vamos a la pausa, regresamos en breve.